Va, chicos. Aquí Kenko casteando. Vamos a... ¿Me dejas sentarme o...? ¿Me dejáis un segundo? Es la partida de... Esta partida va a ser un... joder. Te estás liando mucho, ¿eh? Ahí. Sí. Bueno, vamos a ver el Twitch. Vale, bien. Pues eso, sí. Ahora haremos una pausa para comer después de este combate. Y bueno, parece que el Linkeiro ha perdido... O sea, ha quitado la primera vida a Pezo. Va con la ventaja. Y nada, esto es para ver quién se queda fuera del... Tiene que tener cuidado con esos backers. Ahí está, vive y aprende. Sí, eso iba a matar ya. Pezo ha conseguido igualar la partida ahora mismo. Vemos cómo hace spin de un lado al otro. Y bueno, el Linkeiro me ha dicho que... Ha venido diciendo, va, me voy a comer el 3-0. Y ya le he dicho que no puede ir con esa filosofía, tío. De voy a perder, nada más. O sea, antes de haber jugado. Tiene que tener cuidado ahí, Pezo, acercándose. Tiene que salir rápidamente porque puedes comer varios... Eso. Varios navajazos del chico de Fire Emblem. Muy bien baiteado ese grab. Es que ha sido un baiteo, no sé. Bueno, la partida eso está igualada, pero bueno, recordemos que Linkeiro, no sé si ha podido alguna vez con Pefo. Me suena que sí, que una vez sí. Y bueno, está full palanca. Está jugando bastante bien Linkeiro, super agro, pero le entran las cosas, ¿sabes? Ahí, me ha gustado eso, ese salto hacia atrás y vacío. Y luego ha metido un fire. Ha leído bastante bien ahí. Bueno, es más. La verdad es que está poniéndoselo un poco complicado a Pezo. Porque está. Eso, está entrándole, ¿sabes? Pero. O sea, Pezo está entrando, pero Linkeiro hace counterea bastante bien. Con backer. Vamos a ver cómo protege el borde. Con Linkeiro siempre es una sorpresa. Ah, vale. Se queda arriba y ese fire. Le va a dar la partida. 1-0 para Linkeiro. A ver, score 1, Linkeiro. A ver, 1-0. Vale. Han decidido ir a destino porque a Linkeiro eso no le gusta nada al Lylat. Y bueno, van a Final Destination. Esta pantalla está guay para Sonic. Está bastante divertida. A Pefo le gusta mucho esta en particular. Le ha leído ahí el spin, le ha metido un side B, no ha dudado. Ay, Dios, que casi me caigo en la silla. Buen grab. Buen fucker. 21-14. Esto parece ser que va a ser... Que va a ser bastante tranquilo. Es que en cuanto empieza Pezo a campear, Linkeiro se manda, o sea, ya está buscando a dónde va a salir volando Sonic. Y bueno, tira el espadazo para allá. Y si engancha, pues engancha. Ahí bien hecho ese runaway. Voy a con el escudo ahí. Se lo quería romper. Un poco extraño eso, pero bueno. Ahora Linkeiro está igual teniendo un poco más de problemas. Cambio de modo super agro ahora mismo. Se grab. Se mete el muelle. Y ha buscado ahí el U Smash, pero no. Bien esperado. Un Wire ahí igual mataba, pero no estoy muy seguro. Que no sé, el Wire hace cosas mágicas. Vive y aprende, eso mata ahora. Casi. Marce es un poquitín gordito. Se ha leído el muelle y ha dicho, no, me voy a recuperar ya. Ya tenemos que tener cuidado de... Muy bien. Tenemos que tener cuidado contra... Esto mata, todavía no. No sé si ha metido el fire... Luego le pregunto si el fire de Marth hace que no te choques antes con la Blaston. Si te mueve la... Sí, un poquito. Ah, vale, bien. Pues entonces está bien. Y bueno, máximo rage. Ahora mismo un F Smash mata. Y Tipper más aún. Está buscando... Está buscando esa Tipper máxima ahí. Ahora Linkeiro es cuando da miedo. Ahora sí que es cuando da miedo. Y dices, está a ciento y pico, pero... Da igual. Porque ahora mata.
Ese landing bien protegido. Uf. Sí, sí, está. Lo está haciendo bastante bien Linkeir ahora mismo. A nadie le gusta el island, mentira. A Pejo le gusta el island. Pero a Linkeiro no le gusta especialmente. Uf, lo está teniendo complicado Pejo para. Para rematar esto. Uy, ha perdido ese. Ah, sí, gracias. Ha perdido ese grab. No, no puedes tirarte con esa de escudo. Pero estaba bien realmente, pero. Meh. Para hacer daño, no sé. Estoy utilizando mucho side B. Uf, 33 de daño. Un buen combo por parte de Pejo. Y ha remontado la partida al final. Está más o menos. El palancazo de Naruto. Que todos lo tenemos. El buen anime. Buen autocancel con ese jab. Tiene un poco el neutral. Tienen miedo. Bueno, tienen miedo. Son precavidos. Finalmente traen que ir, lo dejan en el aire. Estaba bien pensado, la verdad. Uf, ahí ha habido un juego en el borde muy peligroso para Pejo. ¡Oh! ¡Ay! No ha castigado bien el. No sé, creo que se han puesto un poco nerviosos ambos porque ha habido cosas ignoradas. Fíjate, ahí ha subido con el up big, ahí tenía un smash, un smash super free. Y luego Linkeiro, no sé qué ha hecho. Sí, pero llegaba, no sé. Ya. Bueno, 1-1 en el marcador. Esta partida está siendo bastante emocionante. Deciden volver a esta pantalla. No sé. Bueno. Vale. Sí, si le gusta a Linkeiro. Sí. No sé, ya depende de gustos. Yo aquí le banearía. Esto se lo banearía, pero sinceramente, porque le gusta mucho esta pantalla. Ya, también. Buah, eso dura mucho. ¿Qué quedan? ¿6? De momento. ¿6? Séptimo. No, quinto. Sí. No, quinto. Sí. Bueno, está bien. Bien. Vuelta a la partida. ¿A ti qué tal te ha ido? ¿Dónde estás? ¿Contra? Throw. Digo, si mata, confirmo. Mata mucho. Joder, eso. Bueno, se están quitando daño poquito a poco. Todavía no supera del 100. ¡Uy! ¡Qué gran palanca! A 7 kilómetros de distancia. Sí, casi da. O sea, no sé si es cholo y si alguna de esas escuelas o si tienen las raíces del milenio. A mí me gusta Linkeiro. Es muy divertido ver, o sea, a mí sinceramente me parece bastante original. Me tiltea mucho cómo juega, pero me parece muy original. Es que, no sé, es tan anime, me encanta, no sé, me encanta ver jugar a Linkeiro. Nada, pero antes no tanto, pero ahora sí que va teniendo cabeza. Por mucho que diga, que le digo que es malísimo y que le hago disrespect, no sé por qué, de dónde se saca eso, pero... Okay. Creo que luego esté escuchando. Luego escuchará estas repeticiones. Y yo qué sé, y cambio de opinión. Que no le estoy triggerando. Me cae bien. No, no me escucha. No escucha nada. Lleva los míos, sí, no escucha nada. Pero sí, es que esta pantalla. Muelle, vamos a ver, muelle. En este matchup, la verdad es que lo del muelle es bastante terrible. Eso mata. Uf, buena DI. Porque si no, estaba muertísimo. Bueno, eso, que lo que decía es que el muelle en este matcha hace bastante daño. Oh, el fetil que no mata. No, a ver, no sé, han salido los rayitos, pero el fetil no es tan tocho. Y además que, no sé, ahora ha hecho buena DI. Joder, ¿ves? Ahí la ha pescado muy bien, eso me encanta. Pero, lástima. Sí, no, eso va a ser la kill para Pefo. Pero lo ha hecho bastante bien. Ya. Lo ha hecho bastante bien ese Linkeiro. Lo que pasa es que Pefo lo ha pillado.
No tiene ninguna prisa la Pejo, dice, bueno, pues aquí me quedo. Pero el Inkay lo tiene, ¿ves? Ahí tiene que tener cuidado, es como que... dice, no, no, ven aquí, listo. La dinámica de Inkay es muy curiosa, de su movimiento, ¿sabes? Ahí, bien protegido. Tiene que tener cuidado Linkeiro con esas... Ay, la lío y el escudo. Con esas cosas, con lo de tirarse al borde y tal, porque... que muchas veces le he visto tirarse demasiado abajo y hacer... Y tirar la partida a la basura, ¿sabes? Por los yolos. Debería... Es que... Buen palancazo. Es complicado, es lo que voy a decir, es complicado estar en desventaja contra Sonic porque te estresa mucho. Te estresa bastante. Bien salido ahí de ese mar de espadazos. Ahí estaba, ese grab que todos estaban esperando. Linkeiro debería retomar rápido. Ahí ya está. No, pero no pierdes el control de esa forma. Ahí le pilla a Pefo, vamos a ver cómo aterriza. Sí, muy bien, Pefo es genial. Con Sonic aterrizando es buenísimo. Yo siempre digo, no, si Sonic landea bien contra Fox, que es mi caso. Y dice... claro, yo tengo como referente a Pefo, ¿sabes? De gente que landea. Pero sí, landea muy bien. Ahí buscaba ese landing lag para meter palancazo tipper. Bien esquivado ese muellecito. Y ahora Linkeiro, no sé, bueno, tampoco se va a querer, tiene que tener cuidado. Ahora está Akil. Y bueno, de todas maneras, Sonic, si le pilla una tipper mágica, se muere, ahora mismo. Se muere, pero tal cual, ¿eh? ¿Ahora está donde Linkeiro? Oh, cuidado. Mucho cuidado. No, no, sí, sigue vivo. O sea, le tira el muelle igual. Intenta encontrar ese backer. Es que ahora, Linkeiro, la verdad es que... Oh, bien buscado ese wire, muy ajustado. Iba a decirte que Linkeiro cuando tiene Rage da mucho miedo. Ay, espérate, sí, sí. Da mucho miedo, la verdad. Y bueno, deciden ir a Lylat. No sé. Es otra pantalla que también a Sonic le va bastante decente. Yo igual iría... ¿Battlefield? No sé. Considero. Bueno, decide ir de plataforma en plataforma. Y finalmente le engaza ese U-throw a Backer, que está 21. Por Pefo. Buen grab. Está comiendo muchos grabs, la verdad, el Linkeiro. ¿Ves? Está comiendo eso, bastantes grabs. Tiene que tener cuidado. También es verdad que Pefo los encuentra muy bien. Oh, me ha gustado eso, me ha gustado ese mix-up. Cuidado el la palanca, ya estaba buscando la Linkeiro. Mete presión con backers, sus escudos. Linkeiro mientras tanto decide cambiar un poco. Encuentra ese grab otra vez, es que está diciendo, bueno, se está comiendo muchos grabs. Pero es que, no sé, es que los encuentra muy muy bien, Pefo. Ay, cuidado con ese muelle, joder, que bien esquivado, me ha costado eso. Ahora es cuando... No puedes emocionarte con esa Ivy, ¿no? Porque te encuentras ese grab y es un confirm, muy, muy, muy tocho. Bastante daño ahora mismo para Pefo. Se está estampando un poco el Linkeiro y debe ya mantener un poco la... Otra vez Ivy, no hagas puto Ivy. Campea Linkeiro. Pefo no va a ir, o sea... bueno, ese sí, buen side B. Yo creo que eso es lo que está buscando.
Ahí Linkeiro da mucho miedo. ¿Veis cómo sale disparado con el muelle? ¡Pum! No quiero tu palanca, dice Pefo. No, porque dice que no la quiere. Es que Soul está diciendo que qué homosexual ha sido eso. Ah, no, no. No quiere tu palanca. El caso es drama. Uf. Hay un poco de junk aquí, como siempre. Un poco bastante de junk. A ver, voy a ver en la repetición. Sí, ahí Pefo la verdad es que se ha emocionado intentando gamepear. Yo creo que ha sido un poco error, porque no iba a conseguir demasiado estando a 50. Ya. Buen side B. Ahora sí, buen grab, encuentra ese grab. Le lee el escudo. Oh, se sale el fire. Normal getup, Pefo se lo lee. Pefo coge muy bien los normal getup. Le busca la espalda ahí. No, cuidado, tienes que tener mucho cuidado para próximas ocasiones. Con ese. ¡Uy! La hilateado y. Oh. Sí, ha sido un poco bullshit esta última partida, porque mira, fíjate, estoy viendo la repetición que creo que se estaba tilteando el Ailat y por eso no se ha enganchado a la primera. ¿No? Ah, es verdad.